Bienvenidos a Hábitat Soluciones. Les saluda María Teresa Rodríguez. Para hoy sábado 2 de octubre, les hemos preparado el siguiente material. Este sábado 2 de octubre en Hábitat Soluciones, conoceremos el Silencio Lodge and Spa, un hotel amigable con el ambiente y en donde la naturaleza es el principal ingrediente para su descanso. Les contaremos de las buenas noticias que nos trae el grupo Garoli y El Lagar. Veremos cómo un proyecto de Javier Sánchez mezcla edificios nuevos y reciclados en la Ciudad de México. Y como todos los sábados, nuestra sección, su casa. Vamos con unos consejos de las empresas que hacen posible nuestro programa. Y regresamos con más de Hábitat Soluciones. El escape perfecto, condominios Costa Linda en Jacó. Acabados de lujo, balcones, terrazas, dos habitaciones y estudio, vista al mar, piscina, barbecue, juegos infantiles, elevadores, amplio parqueo y seguridad 24 horas al día. 252 condominios privados en Jacó a solo hora y media de San José. No pierda esta oportunidad. Llame ya a los teléfonos 2643-1073 o 8848-2272. Villares Punis. Villares para siempre. Calidad con más de 50 años de experiencia. Contamos con las mejores mesas de billar, diseñadas y fabricadas con maderas exóticas y finos acabados. Variedad en modelos y tamaños totalmente garantizados. Somos distribuidores exclusivos para Costa Rica de Villares Brunswick. Entrega inmediata en todo el país. Villares Punis. La jugada de su vida. Distribuidor autorizado, Fernández Aguilar. Andrea, odontóloga, ahora también pintora. ¿Sabes por qué? Porque pintar te deja plata. Busca dentro de las pinturas Protecto y Gliden las monedas Cativo, porque pintar te deja plata. Progreso, Grupo Garoli y El Lagar nos traen buenas noticias. Veamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Hábitat Soluciones? Nos encontramos el día de hoy con los señores Rodrigo Segura, director general de Garoli Brands. ¿Qué tal, don Rodrigo? ¿Cómo le va? Muy bien, Laurita. Con mucho gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Y con el señor Nelson Flores, que es el gerente comercial de Grupo Progreso Costa Rica. ¿Qué tal, don Nelson? ¿Cómo le va? Muy bien. Extremadamente contento de estar aquí con ustedes en la mañana. Nosotros también estamos muy contentos de estar con nosotros aquí en Hábitat Soluciones. Don Rodrigo, Garoli Brands tiene más de 10 años de trayectoria a nivel nacional, pero para los televidentes que no conocen al respecto, cuéntenos un poquito cuáles son las buenas noticias que nos trae usted el día de hoy. Bueno, las buenas noticias es que Garoli Brands es una empresa de un crecimiento constante, estamos muy diversificados, la globalización nos ha permitido eso y hemos traído al mercado bastante tipo de productos y acabados para la construcción, que es lo que nos tiene hoy reunidos acá.
Don Nelson, el Agar y el Colono son dos empresas de gran trayectoria y cobertura también a nivel nacional. Cuénteles a los televidentes qué hay de nuevo. Sí, el Agar y Colono es la principal propuesta en el mercado costarricense de la distribución de materiales de construcción, con más de 40 años de experiencia, y nos permite dar la mayor cobertura y la mejor propuesta de precio, servicio, calidad en materiales de construcción. Estamos muy contentos en el Agar de lanzamiento de nuestro nuevo eslogan, en el Agar le sale mejor. Excelente. Don Rodrigo, ¿cuál es el motivo fundamental que une a estas tres grandes empresas? Háblenos un poquito. Nos hemos dado cuenta que hay un vacío entre lo que es precio-calidad, claro, con garantía local, y logramos ofrecerle a esta cadena de distribución tan fuerte en el país, con tanta presencia a nivel nacional, un producto del cual aceptaron y lo estamos comercializando a través de ellos. Don Nelson, háblenos concretamente de qué trata este producto que nos están ofreciendo el día de hoy. Sí, es una propuesta innovadora, una propuesta de una calidad importante. Estamos hablando de una sala de huevo sanitario en la cual estamos entregando un sanitario One Piece. Adicionalmente viene con un lavatorio, un modelo muy europeo. O sea, una propuesta súper innovadora, de una calidad excelente y a un precio que hoy ustedes pueden encontrar tanto en el Agar como en el Colono a 148.000 colones. O sea que es una propuesta muy interesante para el mercado. Bueno, como siempre, Habitat Soluciones nos trae más de estas nuevas noticias para ustedes. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias, don Nelson, por acompañarnos el día de hoy. Y continuamos con más de Habitat Soluciones. Disfrutemos junto a Karina Salguero de una nueva sección de la revista Su Casa. Esta sección es presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. Muy buenas tardes, amigos de Habitat Soluciones. En esta edición de la revista Su Casa estamos celebrando nuestro 10º aniversario y alrededor de las celebraciones hacemos una reflexión acerca del sentido de la arquitectura y su responsabilidad por procurar una organización mejor de las convivencias. El diseñador Paco Servilla nos trae una propuesta en containers para bajar el impacto ambiental. Cada vez son más los arquitectos que han adoptado esta modalidad como una solución un poco más sustentable en relación con el consumo energético o el impacto medioambiental. En Holanda, por ejemplo, el proyecto Tempo Housing utilizó más de 1,000 de estas cajas metálicas para albergue estudiantil con cines, oficinas y cafés, además de dotar a cada uno con su respectivo balcón. Pero también entre sus ventajas se puede citar el que cada módulo esté aislado acústicamente, lo que les brinda mucha privacidad e individualidad. Una respuesta aplicada al contexto nacional es la Casa Cúbica, de los arquitectos Mauricio y Arturo Lecaro y el diseñador Carlos Albani. Cada centímetro en los 24 metros cuadrados internos tiene en sus genes la vocación de multiplicarse. En un contenedor marítimo, el espacio y la funcionalidad son vitales para soportar fuertes cargas y traslados. Ahora, convertido en una unidad habitacional compacta y transportable, la versatilidad del espacio sigue siendo una cualidad bien valorada. Los arquitectos Arturo y Mauricio Lecaro y el diseñador Carlos Albani idearon convertir esta obra maestra de diseño industrial en una casa de recreo o vivienda temporal, considerando los cambios de uso de las ciudades, la economía de materiales y su rápida fabricación. Si quieres saber más sobre la revista Su Casa y otros artículos, puede adquirir un ejemplar en los puntos de venta del Grupo Nación, sucursales y supermercados, o puede visitar la página www.revistasucasa.com. Muchísimas gracias y los dejamos con más del programa Habitat Soluciones. Esta sección fue presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. En el Distrito Federal en México se está promoviendo una nueva alternativa para reducir la contaminación y ayudar a respirar la ciudad. Se trata de las azoteas verdes. Algunos de los beneficios son el ahorro de energía del edificio, la purificación del aire y, como si fuera poco, se reduce el costo del mantenimiento del inmueble. Luego del corte, seguimos con más de Habitat Soluciones.